Tiffy Noticias. Las guerras en Córdoba se libran con flores como munición. Y consiste en que la lanzamos y la gente que lo coge lo tiene que devolver. Una batalla de pétalos que anuncia la llegada de mayo. Aquí no hay vencedores ni vencidos entre los 100.000 claveles que se lanzan. Ojalá todas las guerras fueran tirarse flores, piropos, la gente, alegría. Eso, realmente el mundo debería ser así. Las flores más pacíficas son las que adornan las cruces. En el Compás de San Francisco han ganado el primer premio del tradicional concurso. Por la variación floral que tiene, por el entorno que es maravilloso. En la Plaza de Santa Marina han conseguido el segundo premio. Espectacular, muy bonito. Junto a la cruz acompañan capotes de toreo en los balcones por la presencia permanente de Manolete. Que es su estatua. Y dos calles más para allá es donde se crió Manolete. Las cruces son un anticipo de lo que queda a ver en Córdoba durante el mes de mayo. Nos quedan los patios, que son preciosos, unas macetas, un encanto precioso. Y la feria, que es el remate, que no se puede perder nadie, en que hay que venir. Mañana será el último día para ver las 50 cruces repartidas por Córdoba, que se muestra en forma de flor.